Aquí inicia una producción de televisoras Grupo Pacífico. Comunicación, educación, finanzas, política, salud, seguridad, sociedad. Bajo la conducción del doctor Jesús Héctor Muñoz. Esto y mucho más en Acontecer. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Héctor Muñoz. Le doy la más cordial bienvenida a una edición más de su programa Acontecer. Saludo con mucho gusto al auditorio que nos sintoniza en los 18 municipios del estado, desde Choice hasta Escuinapa. Hoy vamos a platicar con el ingeniero Alfredo Insunza Valenzuela, quien es presidente del Colegio de Ingenieros Civiles en el estado de Sinaloa. Pero antes de pasar con nuestro invitado, déjeme comentarles acerca de la revista Gente. La revista Gente es una revista de circulación estatal que trae diversas secciones, entre ellas de sociedad, de política, de cultura, de turismo, de historia. En fin, es una revista muy completa que usted la puede adquirir en el www.gentesinaloa.com. Antes de pasar con nuestro invitado, vamos a ir un corte. No se vaya, en un minuto regresamos. Continuamos con su programa Acontecer. Le recuerdo que usted nos puede sintonizar en el canal 2 en Mochis, en el canal 7 en Mazatlán y en el 3 en Culiacán, o desde todo el mundo en el www.tvpacifico.com.mx. También nos puede seguir en Twitter en @jhectormunoz o bien en Facebook Héctor Muñoz. También usted puede ver todos los programas que se han transmitido de TV Acontecer en el canal de YouTube, tecleando mi nombre, Jesús Héctor Muñoz Escobar. Vamos a darle la más cordial bienvenida al ingeniero Alfredo Insunza Valenzuela, pero voy a leer su currículum. El ingeniero Alfredo Insunza Valenzuela, bueno, es originario de Salvador Alvarado, aquí de Guamúchil, es ingeniero civil, egresado por la facultad en la UAS. Bueno, tiene un currículum muy largo aquí, tiene una maestría, ha sido funcionario público en los tres niveles de gobierno, ha sido director de obras públicas en dos ocasiones en el municipio de Culiacán, ha sido miembro, bueno, de diversos organismos, tanto ciudadanos, organismos de participación de políticos también. En fin, es una persona muy inquieta, una persona muy preparada, y hoy encabeza pues el Colegio de Ingenieros Civiles aquí en Culiacán, en Sinaloa, perdón, y ahorita están pues proponiendo crear un manual de riesgos. Ingeniero Alfredo Insunza Valenzuela, buenas noches, bienvenido a tu programa Acontecer. Muy buenas noches, doctor. Muchas gracias por invitarme a este programa. Pues es un honor tenerte aquí. Tan visto, ¿no? Acontecer, que lo vemos en las pantallas en todo el estado de Sinaloa, ¿no? Sí. Alfredo, ¿en qué consiste? Bueno, hay un interés ahorita aunque ha sido una entidad sísmica siempre, ahora con las tecnologías y con todos esos aparatos de mediciones, bueno, pues nos hemos dado cuenta de que Sinaloa es una zona sísmica y que también pues las normatividades en los ayuntamientos pues no están adecuadas, o a algunos todavía les falta por adecuar. ¿Qué hay de eso, ingeniero? Sí, mira, doctor, como parte del centralismo de nuestro país que hemos venido padeciendo desde toda la vida, a nivel federal se hizo una clasificación que Sinaloa tenía dos tipos de cuestiones sísmicas, tipo C y tipo B. El tipo B significa que es semisísmico. El tipo C, nada más Mazatlán está considerado que es como zona sísmica. O sea, Mazatlán es donde puede haber una zona más de peligro. El puerto de Mazatlán, sí, y la parte de Altata están considerados por el CENAPRED, el Centro Nacional de Prevención de Desastres de la UNAM, como zona sísmica, y toda la otra parte del estado son como zona semisísmica. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que los sismos del año pasado, sobre todo en la ciudad de Los Mochis y en la parte de Topolobampo, pues nos dicen y nos hacen prender las alertas para empezar a estudiar nosotros directamente más a detalle esa problemática. En función de ello, la semana pasada estuvimos con el secretario general de gobierno, nos recibió a los ingenieros civiles, estuvimos dialogando con él
estuvimos de diferentes, todos los representantes de Mochis, de Mazatlán, de Navolato, de Guamuchi, de Guasave, donde le expresamos nuestro interés en participar conjuntamente con el gobierno del estado en analizar la normatividad en materia de riesgos, como son sismos, vientos, que también tenemos aquí ciclones en el estado de Sinaloa, lo que son incendios y lo que son inundaciones, que también padecemos en Sinaloa. Entonces, en función de ello, el secretario nos captó la idea muy rápido y propuso él la conformación precisamente de un manual de riesgos para el estado de Sinaloa, donde participemos los organismos intermedios, como los colegios de ingenieros, de arquitectos, la Cámara de la Construcción y el Centro de Ciencias, Protección Civil Estatal y el gobierno federal. Ingeniero Insunza, te interrumpo. El atlas de riesgos de que hablaba el gobierno del estado, de incluso de alguna manera financiado por CEDESOL, ¿no es al mismo que se refieren ustedes o es diferente? El atlas de riesgos es más básicamente en función de detectar inundaciones, ese tipo. Nosotros ya vamos a la parte más técnica en cuanto a diseño para construcción. De, o sea, construcción. ¿Qué normativa vamos a seguir? En reglamentos. En reglamentos de construcción y sus normas técnicas complementarias para diseño de vientos, sismo y demás situaciones, ¿no? Ahora, actualmente, tú, como lo mencionaba yo al principio del programa, pues tú ya has sido dos veces director de obras públicas, has sido también, has trabajado de titular del área de desarrollo urbano aquí en el municipio de Culiacán, has sido funcionario federal. En esa etapa, en ese camino, pues se aprende pues mucho. Ahora, las normatividades aquí en Culiacán o en el resto de los municipios, ¿están actualizadas o no lo están? Mira, tenemos parte de la normatividad. Dijésemos, tenemos una ley de desarrollo urbano del estado que se actualizó en 2004. ¿Y si lo contempla esto que ustedes buscan? En lo general. Y tenemos reglamentos de construcción de los municipios respectivos. Lo que falta es hacer las normas técnicas complementarias en diseño de viento y de sismo para poder tener todo el bagaje. O sea, ya es integrar todo. Así es. O sea, a ver, por ejemplo, los vientos, pues antes ni se consideraban, o no sé si estén en los reglamentos. Ponnos un ejemplo aquí. Sí, por ejemplo, un edificio que se va a diseñar, ¿no? Que se va a diseñar para ser construido posteriormente, tendrá que tomarse en cuenta vientos de mínimo 250 kilómetros por hora en cuanto a velocidad para poder nosotros hacer una estructura resistente y que venga un ciclón y no la tumbe. Entonces tenemos registros a nivel de 250 kilómetros por hora de ciclones que han llegado aquí a Sinaloa y en función de ello tomamos el máximo con un factor de seguridad para que las construcciones que se hagan sean seguras, sean funcionales y no se vengan abajo con algún ciclón y ahora también con algún temblor. Así es, que son factores de riesgo que hay que tomar en cuenta a la hora de construir un edificio, sea público o privado. Ahora, las construcciones, las viejas, esas que ya están en los centros históricos de todo el estado de Sinaloa, llámese Mazatlán, Mochis, el Rosario, en el Fuerte, ¿qué hay de ellas? Bueno, todas las construcciones antiguas pues están protegidas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Esperemos que ojalá y no suceda algún fenómeno de ese tipo, de algún sismo de alta intensidad, porque sí estarían muy endebles y estarían sujetas a venirse abajo, ¿no? Entonces ahí sí habría que tener el cuidado y reforzar donde se pueda reforzar la estructura sin dañar el patrimonio cultural que representan. Ahora, ¿para cuándo ustedes pretenden terminar esos proyectos de reglamentos? Vamos nosotros a organizar conjuntamente con el gobierno del estado, a través de la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, los colegios de ingenieros civiles, la Cámara de la Construcción, Colegio de Arquitectos, un foro el próximo mes de noviembre, donde analicemos toda esta problemática con especialistas de talla nacional e internacional y poder, en función de la participación que se dé, hacer ya un resumen y poder tener la normatividad terminada a más tardar, dijéramos, en febrero del próximo año. Muy bien. Bien, vamos a ir un corte. En un minuto regresamos. No se vaya. Quédese con nosotros.
Continuamos con su programa Acontecer. Estamos platicando con el ingeniero Alfredo Insunza Valenzuela, quien es presidente del Colegio de Ingenieros Civiles en el estado de Sinaloa. Ingeniero Alfredo Insunza, bueno, pues tú has sido además, como lo comentábamos aquí, un estudioso en el tema de la materia, en la materia de planeación. Me refiero a los institutos municipales de planeación. ¿Cuántos institutos hay en el estado de Sinaloa? Mira, Héctor, efectivamente en Sinaloa tenemos 5 implantes. Uh-huh. Tenemos el implante de Culiacán, que fue el primero en el estado de Sinaloa, el implante de Los Mochis, el implante de Mazatlán, el de Guasave y el de Guamuchil. Tú sabes que en los 80 surge la planeación desde los municipios. Uh-huh. Con las reformas al 115 uh-huh. constitucional, los municipios tienen la potestad de hacer la planeación urbana directamente o a través de organismos ciudadanizados como son los institutos municipales de planeación. En función de ello, pues estuvimos trabajando, tú te has de acordar, cuando visitamos Ciudad Juárez, visitamos León, Guanajuato, uh-huh. visitamos Hermosillo, visitamos Tijuana, visitamos San Diego, en fin, toda una serie de ciudades que están trabajando antes que nosotros en la materia de planeación, y tuvimos la oportunidad de ser directores de obras públicas con el licenciado Aarón Irízar, donde me tocó ser consejero del Implan de Culiacán, uh-huh. que es el instituto que más conozco y que se le dio todo el apoyo en su momento con las diferentes autoridades. Y ahorita pues ya está en una etapa en la que ya hay que pedirle resultados uh-huh. al Instituto Municipal de Planeación, porque ya está en el mediano plazo de sí. que fue creado, ¿no? Ahora, Alfredo, hay 5 institutos, y como tú bien lo decías al principio, bueno, nosotros nos tocó de alguna manera ir a visitar a los presidentes, a los cabildos, uh-huh. precisamente con la finalidad de que se enamoraran del proyecto. Hoy hay 5. ¿De esos 5 están funcionando o no están funcionando? Tú que estás en el ramo. Mira, yo como parte de la sociedad civil que estoy ahorita como presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Sinaloa, pues tengo contacto con todos los colegios de ingenieros del estado y del país, ¿no? Uh-huh. Aparte, pues tú vas a saber, yo soy vicepresidente. ¿Eres vicepresidente? Soy vicepresidente también, ¿no? De la Federación sí. Nacional de Colegios de Ingenieros Civiles, sí. de la FEMSIC, la Federación Mexicana, y me toca pues estar por todo el país y inclusive en el extranjero en algunas visitas que hemos tenido. Una muy famosa Cuba, me acuerdo. Así es. Entonces, pues tú vas a saber que el Instituto de Planeación, pues todos tienen un ámbito municipal. Uh-huh. Para poder trabajar en planeación ya estatal, habrá que crear un instituto estatal de planeación urbana que inclusive yo propongo que sea un organismo autónomo, que sea creado por el Congreso del Estado en base a la Ley de Desarrollo Urbano, donde tenga su propio presupuesto y tenga consejeros electos por el Congreso del Estado. ¿Pero y se va a politizar otra vez? Pues yo... Porque al final de cuentas los partidos políticos son los que ponen a los diputados y al rato van otra vez a politizar. Mira, los partidos políticos pues ponen a los diputados y también ponen a los consejeros, ponen a los magistrados. A todo. Y tienen... Ya rebasaron a todas las instituciones. Pues es la realidad del estamos país. Estamos inmersos en una partidocracia. Partidocracia. Y hay que reconocerlo. Y yo creo que los partidos políticos tienen que jugar un rol de mayor apertura hacia uh-huh. el ciudadano. Y más responsables. Y de asumir su responsabilidad, claro está, uh-huh. Hacia la ciudadanía, porque reciben, acuérdate que los partidos políticos tienen subsidio del pueblo, uh-huh. tienen subsidio que les de parte de los impuestos que pagamos nosotros, de ahí se mantienen. Uh-huh. Entonces, están sujetos a un escrutinio público, a transparentar sus recursos. Urge la a ley de partidos cuentas. Políticos. Así es, en México no tenemos una ley de partidos políticos, entonces, a ver, pero hay otros países como España que la tienen, y en México se rigen por la Constitución, uh-huh. Pero sí hace falta una ley de partidos políticos para que cada partido asuma su responsabilidad. Ahora, pero en fin, si nos desviamos tantito, pero qué bueno que aclaraste el rol de los partidos políticos aquí. Ahora, decías tú, crear un organismo estatal de planeación. Estatal autónomo, ajá. que no esté sujeto a los dictados de un gobierno en turno, sino que sea, que trascienda a los gobernantes, uh-huh. que diferentes partidos políticos pueden llegar a un gobierno estatal, como es normal en una democracia como claro. la que tenemos en México, pero que el personal sea personal de servicio profesional de carrera uh-huh. y no esté sujeto a los vaivenes de cada sexenio y empezar la curva de aprendizaje, lo que nos cuesta preparar los recursos humanos y eso ocasiona pues que no se trabaje como debe ser. Entonces, nosotros por eso proponemos un Instituto Estatal de Planeación autónomo, con capacidad jurídica, personal jurídica y patrimonio propio para que trascienda el trabajo de los sexenios, ¿no? Ahora, ¿tú crees que los implantes han estado a la altura de las circunstancias?
Yo no considero que les ha faltado. Les ha faltado. Yo no sé si sea culpa de ellos o sea problemas presupuestales. O a lo mejor no los utilizan. O las autoridades municipales quizá no los utilizan. Los ven como un estorbo. Pues puede ser, ¿no? Pero, puede ser. Pero yo considero que les ha faltado. Uh-huh. Al Instituto de Planeación aquí en Culiacán nació con mucho ímpetu, uh-huh. pero en la transición que se dio de director general, salió la persona que estaba. Y ahorita la persona que está, pues, como que yo creo que se está embonando, uh-huh. considero que está aprendiendo, y pues esperemos que en el corto y pues mediano que aprenda plazo, pronto. Pues sí, así es. La curva de aprendizaje en estos casos debe ser muy rápida para poder dar resultados a la sociedad. ¿Y en Mochis? En Mochis, pues, yo sé muy poco del implante de Mochis, no se ve, no se siente. Lo mismo del de Guasave, uh-huh. el de Guamuchil, pues va iniciando porque nombraron director a un arquitecto y andaba estudiando en España. Se fue a estudiar a España el señor cuando lo nombraron, entonces le tuvieron que hablar para que se regresase y ya está, parece que ya está trabajando. Uh-huh. Vamos a ver qué resultados da este año y el próximo, ¿no? Híjole, qué bárbaro. Y lo mismo sucede en Mazatlán, donde pues tú sabes que el presidente municipal no quiere el implante de Mazatlán. Te consta, sí. Y pues eso ha ocasionado que el implante no trabaje como debe. Aunque ya dijo aquí Alejandro Higuera, donde estás sentado tú, que él utilice el implante para todo. Pues qué bueno que haya cambiado de opinión. Sí. Oye, Alfredo, el tema, también hay otro tema muy importante aquí, que te aprovecho que estés aquí, y te saco tantito del tema. Hay un tema que tiene que ver aquí en la ciudad de Culiacán con con el eje federalismo. Eso, también hay un tema muy importante que tiene que ver con el puente que conecta al aeropuerto aquí en la ciudad de Culiacán. Me gustaría que me dieras tu punto de vista ahorita que regresemos de un corte. Vamos a ir a un corte, en un minuto regresamos, no se vaya, quédese con nosotros. Continuamos con su programa Contestar. Estamos platicando con el ingeniero Alfredo Insunza Valenzuela, quien es presidente del Colegio de Ingenieros Civiles en el estado de Sinaloa. Alfredo, antes de ir a un corte comentábamos, hay dos temas, bueno, hay muchos temas aquí en Culiacán y en el estado de Sinaloa, pero hay dos temas que aquejan aquí en la capital y que son temas del dominio público. El tema del eje federalismo y el tema del puente que conecta al aeropuerto aquí en Culiacán. ¿Cuál es tu opinión como presidente del Colegio de Ingenieros Civiles? Mira, doctor, pues efectivamente estos dos obras uh-huh. han levantado mucho opinión, ¿no?, de la ciudadanía, de la gente, de los organismos de profesionistas, uh-huh. organismos empresariales y medios de comunicación. Uh-huh. Yo considero que pues la obra del Eje Federalismo es una obra muy importante que vendrá a resolver problemática en un punto muy puntual, muy localizado de la uh-huh. ciudad, ¿no? Porque la ciudad tiene muchísimos problemas en cuanto a infraestructura vial, pero ahí viene a resolver un problema. Lo que pasa en este tipo de obras es que, como tú sabes, toda obra lleva un procedimiento. Uh-huh. Primeramente hay que elaborar un proyecto ejecutivo, hay que registrarlo entre la Secretaría de Hacienda Federal, hay que obtener los recursos, el 100% de la utilización de recursos, ya sean federales, estatales, municipales, hay que tener los permisos correspondientes, los permisos de Ferromex en este caso, y de Conagua por lo del canal, Semarnat, y de Semarnat por el asunto del impacto ambiental. Uh-huh. Y como siguiente punto es pagar todas las indemnizaciones correspondientes. Uh-huh. En función de eso, la obra ya se licita y se debe iniciar. Entonces, ahí lo que no se llevó bien a cabo fue el procedimiento. Mm. Fue un procedimiento atropellado. O sea, se hizo un hoyo y vámonos. Se hizo un hoyo y después se averiguó. Uh-huh. Entonces, yo considero que ahorita el maestro Cuen está actuando bien. Uh-huh. Está viendo primeramente los permisos, está viendo los ajustes al proyecto. Y yo considero que a como van, ojalá y el próximo año se pueda sacar esa obra, uh-huh. se concluya y beneficie a la ciudadanía que uh-huh. pues todos pasamos por ese punto de diario. Diario. Es un punto obligado diario. Para que se mejore el tránsito vehicular y podamos ver que la inversión que se realizó uh-huh. pues no ha sido en vano, sino que sí va a funcionar. Y yo lo veo como una obra muy bien intencionada y bien planeada en su momento, ¿no? Uh-huh. Bien, ahora,
el tema, el puente del aeropuerto aquí en Culiacán? Bueno, el puente del aeropuerto, hemos, primeramente nos centramos por los medios de comunicación. ¿Se va a demoler o no se va a demoler? Pues yo considero que no debe demolerse. Uh-huh. Es una inversión que ya está hecha. 110 millones, algo millones así, hasta la fecha, ¿no? Declaró el delegado de SCT, el ingeniero Alfredo Rubio, que hasta la fecha han invertido 110 millones de pesos. Yo considero que es un proyecto incompleto, que hay que mejorarlo. Uh-huh. Hay que hacer las obras complementarias para que pues podamos hacer uso de una obra como es el puente que viene a mejorar la infraestructura vial en esa zona del aeropuerto. Ahí, ¿qué habría que hacer? Hay que buscar ampliar la gasa de salida del aeropuerto rumbo a la calzada de aeropuerto para que no sea de un solo carril, sino que sea dos carriles por aquello que se descomponga un vehículo y pues ya no hay circulación. Uh-huh. Y sobre todo que son zonas de seguridad. Uh-huh. ¿Qué tal si tenemos una visita presidencial o cuando viene algún... O un accidente. Un accidente o no sé, una serie de cosas que pueden ocurrir. Entonces sí hace falta ampliar la salida. Y también cuando vas saliendo del aeropuerto y que vas rumbo a Navolato, pues no tengas que venirte hasta la policía municipal a dar vuelta, donde está una avenida muy congestionada. Uh-huh. Entonces hay que hacer un paso inferior. Uh-huh. Para vuelta a la izquierda y ya salir rumbo a Navolato sin ningún problema. Entonces hay que complementar ese proyecto para que funcione bien, ¿no? Uh-huh. Ahora, decían de los costos, o sea, complementar pues requiere un presupuesto muy amplio. Se hablaba de alrededor de una obra de 200 millones para precisamente a las personas que están afectadas, a los vecinos que viven ahí, que se han visto afectados. Se habla de un proyecto alterno, sin quitar el puente, pero de 200 millones de pesos. El tema es, ¿dónde conseguir ahorita 200 millones de pesos? Pues tendría que verse, ¿no? Hacer los proyectos ejecutivos correspondientes, buscar el presupuesto con el apoyo del gobierno del estado, ante los diputados federales, ante la Cámara Nacional de Diputados, para poder que sea incluido del próximo año y así que se ejecuten la parte complementaria donde el proyecto se mejora, ¿no? Uh-huh. Bien, Alfredo, pues casi ya hemos llegado al final, nos queda un minuto y medio. ¿Algo que le quieras comentar aquí al auditorio? Agradecerte, ¿no? Que es un honor que esté con nosotros. Que podamos llegar a la gente de Sinaloa, sí, a través de este medio informativo de comunicación como es Canal 3, y este programa Acontecer, tan importantes que ha hecho historia en el estado de Sinaloa, y decirte que como siempre nos reiteramos a tus apreciables órdenes para cuando así lo desees podamos estar de nueva cuenta tocando los temas de actualidad en la sociedad sinaloense. Pues Alfredo, te vamos a agarrar la palabra porque la verdad tocamos un tema aquí pues que seguramente a mucha gente le interesa y que antes era un tema que decías, bueno, zona sísmica, pues aquí qué, para qué, pues ni tiembla. O sea, tiembla en el DF, pero no. Estuvo aquí también un ingeniero experto en sismos y precisamente nos enseñaba una gráfica de los sismos que hay. Y pues si la ves, te asusta, dice, oye, pues aquí tiembla todos los días. Efectivamente, como tú dices, Sinaloa es una zona sísmica y semisísmica. Bien, nos vamos, le agradecemos al ingeniero Alfredo Insunza Valenzuela que nos haya acompañado. Yo le agradezco a usted su compañía en esta noche. Nos vemos en la próxima edición con un tema de gran interés. Yo soy Héctor Muñoz y este fue su programa Acontecer. Muy buenas noches.